It started actually. Uh, a friend of mine, Brian, um, we were in a sports grill and something popped off, and I said, Oh, uh, right, that only happens on Only in Date. And that's how the name started. It started on a meme page in Facebook in 2020, 2013. 60% of the, the is sent to us. We, we get about 300 or 400 submissions a day. I believe there was one probably like in 2000. 17 or 18, I want to say, that it was uh, somebody roasting a pig in the middle of the highway. It was just stopped. They stopped and they just started roasting a pig and then they delivered the actual pig to the client. So it was, it was actually, that, that's the one that I can remember that went viral. The most impact video that I can remember is that we, when the COVID came, the cases came in 2020, there was one case in Kendall Regional that um, we, you know, we got inside information um, very credible and we released it and um, we, had a, we got a, lot, a ton of backlash on that and then it ended up being true. it's pretty, it's pretty crazy it's pretty crazy the, the, the way we work here we're open 24-7 365 days a week so what we do is we do, do our, our background check we fact check it uh, usually when we get a video. We get multiple angles, so we know it's happening in real time. Um, we contact them and, you know, so we've learned to be kind of like in the journalism world of trial and error. That's, but we do fact check everything. We don't put anything out there that's not, you know, we're human. There's humans behind us. So we are going to make mistakes, but for the most, most part, 95% of our content is, is accurate. We get a lot of uncensored videos, so I know we have a responsibility. We as a team has a responsibility. Um, we stay away from homeless shaming. We get a lot of that, believe it or not. Yeah, you, 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 don't, you don't know how many people like to walk away, walk around naked in this city. It's, it's a lot of people that like to walk around naked, especially in the highways. But yeah, um, you know anything that's you know animal cruelty, to an extent, you know, um, ra racial slurs. Anything like that, we're not we're not gonna post. With all the craziness happening in Miami, and just like just general news, bad bad news you know like bad stuff happening, I think people just find a, a break in their in their time, 15 minutes where they can laugh and they, they get in. That's what people. That's what we receive. You know, we say, oh, you guys make us laugh, and and I think it's the actual. It's coming from them. It's, it's citizen journalism at the end. You know, so it's coming from them. So there's no there's no opinions. There's no bias. We're very like. straight down the middle. <coughs> proud. That's good. me impulsó porque vi la pasión que tiene, la pasión que tiene por esta ciudad, de que de, de una ciudad que es única. Nosotros un, un, nosotros tenemos sabor diferente. porque venimos de muchos lugares y yo creo que lo bonito que es miami es una, una ciudad de, llena de como un gran ejemplo. Eh, el mundo se convierte más chiquito con todos los de lo, internet, todo, ya, ya no es como antes, que hay un misterio de India hay un misterio de China, todo se, se tiene como una conexión y él vio eh, esto y él fue a verme a mí, dice que había pensado que yo era la persona correcta, dijo qué casualidad porque esto es lo que yo estoy haciendo y le enseñé lo que estaba haciendo, así que fue pues, normal. Eso como dice Amor a primera vista. <laughs> una nueva generación están completamente todo el día en el teléfono, quieren ver ciertas cosas nuevas y quieren ver cosas que no sean tan más orgánicas. Creo que la gente quiere ver más la realidad, lo que es la verdad. Eh, lo, la juventud tiene muchas preguntas en estos momentos sobre religión, sobre tantas cosas que tienen que ser, de, que a lo mejor en un, una eh, compañía de televisión nunca va, eh, puede pasar, pero más sin embargo en Internet tienen el coraje de hacer preguntas y, 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 y sería y eso es bueno poder contestárselas. La visión mía es crear programación. Para los teléfonos. Debido a que la programación, una de las cosas que quiero hacer es live on Ocean Drive, en vivo desde Ocean Drive. Ocean Drive eh, tiene el sabor lo que es Miami. Tenemos eh, latinos, pero los latinos tenemos eh, brasileños, puertorriqueños, cubanos, eh, mexicanos, pero al mismo tiempo, aunque no hablamos el mismo idioma, la, tenemos la misma pasión de nuestra raza, nuestra cultura. Y eso es lo que yo creo que hay que buscar el orgullo, que ustedes, una nueva generación, se sienta orgulloso. Lo que nosotros pasamos, que fue muy difícil porque no teníamos esos vehículos, en el nosotros decíamos, en este programa no vas a existir, esto no existe, no, no va a pertenecer. Y nos cerraron muchas puertas. Y en aquel tiempo, por ejemplo, cuando yo voy a Sony dice, tienes que cambiar tu nombre, tienes que cambiar tu apellido, tienes que quitar el piano, y yo no cambié nada. Entonces, en cierta forma esa base me dio a mí un, eh, un ejemplo que yo quería dejar un legado a mis hijos y a una comunidad de ser quien tú eres. Here to give us his thoughts is new SNL cast member Marcelo Hernandez. Yes, thank you. Thank you, new York. Marcelo. Marcelo cuando viene conmigo me dice, yo, digo, yo sé que algún día te vas a ir de, de Only in Day, pero ¿qué tú? que dices, a mí me encantaría algún día estar solamente en Saturday Night Live. Yo llamo a CIA, hablo con Bruno, Bruno hace directamente con el productor, le digo que le den solamente una oportunidad de hacer solamente una audición. Me llamó el productor y dice, me encantó el muchacho, posiblemente vamos a hacer otra edición. Y la tercera edición fue donde lo cogieron. Entonces, ¿eso tú sabes qué? No hubiera pasado en el tiempo de nosotros, porque nadie hubiera cogido un teléfono a nadie hispano. Entonces, eso me da tanta alegría que yo pude ayudarlo y, lo, y estoy tan orgulloso de él, y que salió de, de un lugar tan chiquito como esto. Yo creo que el día que tú le quitas la inspiración al mundo, de la vida, de tener la oportunidad de hacer algo, eh, y eso hace falta más.